Hola, ¿qué tal amigos? Acá PrayDestiny. Bueno, acá les traigo un nuevo video comentado, amigos. Y de fondo estarán viendo un gameplay mío de Modern Warfare 2. De hecho, ese gameplay lo saqué hace mucho tiempo. Pero bueno, amigos, la razón es este video comentado. Yo sé que es algo inusual en el canal de Snipers México, amigos. Pero bueno, lo que estaremos hablando será sobre algunas propuestas que tengo planeadas para ustedes. Que espero les guste, ¿no? Si no, pues, no sé, también sobre eso quería hablar. Decirle las ideas que tengo y algunas que ustedes me puedan dar, ¿no? Y hacerlas juntos. Bueno, una de las ideas que yo tengo principalmente para Snipers México es dejar de hacer el clip del día, porque como repito, en veces me mandan clips, en veces no, y pues algunas gente se enojan y me dicen, no, es tu responsabilidad, tú tienes que subirlo. Pero amigos, recuerden que este es un canal comunitario, no es mi canal personal. Si fuera mío, yo subo cosas, no sé, cada día, cada 2 días, constantemente. Pero es un canal comunitario, esto depende en cierta forma de ustedes, amigos. De los que quieran apoyar y participar en esta gran comunidad. Pero bueno, lo que le quería decir es dejar de hacer el clip del día y comenzar a hacer el top 5 plays de la semana. Las 5 mejores clips de la semana o 10, dependiendo de la cantidad de clips que me manden, ¿no? Y pues comentarlos. Y de hecho los comentaristas, igual ahí si algunos quieren participar en algunos comentaristas, pues, hacer comentarios de las 5 jugadas de la semana o 10, dependiendo, ¿no? Me envían un mensaje acá por Snipers México y con gusto hablaremos. Y pues ahí quedaremos, ¿no? Igual si ustedes gustan participar enviando sus clips. Al principio estaré usando algunos clips que ya han mandado como clip del día, para seguir esta serie y seguirla constante. Y si a ustedes les agrada, pues obviamente amigos, si ustedes quieren ayudarnos, pueden mandar sus clips y con gusto participarán, ¿no? Estaremos criticando los clips y todo esto. Y no se preocupen, yo soy feeder y pues yo comprendo los clips que son difíciles de sacar y pues algunas que otras veces los que son un poco más suertudos, ¿no? Así que le estaremos dando un buen puesto a los que se lo merecen, amigos. Y sobre todo, pues que todos participen, porque para eso estamos, ¿no? Y pues sí, amigos, por otro lado, también les quería proponer sobre editing contents. Es decir, que yo doy un clip del día, o digo, perdón, un clip de la semana, o un clip en especial diferente, no precisamente de la semana. Y ustedes yo lo pongo ahí, y ustedes, algunos de los editores acá que tenemos mexicanos o latinos, no importa, pueden participar. Lo agarran el clip, o en veces sería uno o dos o tres, dependiendo, y editarían un short edit y lo subirían, ¿no? Y también nosotros criticaríamos cuál edit ganaría el primer lugar. Y pues dependiendo de la cantidad de respuestas que recibamos sobre los clips, la haremos como de 5 o de 10, ¿no? Dependiendo, amigos. Y pues al principio no estaremos dando muchos premios que digamos, porque repito, este es un canal comunitario y apenas estamos comenzando en esto. Y pues la verdad no tenemos muchos recursos que digamos, pero si ustedes quieren participar en esta comunidad y darse a conocer, pues bienvenidos. Y también otra cosa que les quería decir, aquellos que, como repetía, he tenido varios mensajes que mandan, y incluso así por Skype y otras que dicen, que se quejan, ¿no? De Siempre en México, y pues como les digo, amigos, o sea, no es mi canal personal, y pues, o sea, no lo puedo mantener siempre activo, porque como repito, es de ustedes, y apenas estamos comenzando y es un poco difícil. Pero también les quería decir que, si ustedes se dan cuenta, al principio recibí un poquito más de visitas antes de que yo llegara, pero y ahí como era como que más activo, ¿no? Pero la gente estaba como que más en lo suyo, pero ahora como ya salieron muchos más clanes, más cosas, no sé, mucha gente como que se ha enfocado en otras cosas, pero poco a poco ya hemos re regresado a la línea. Es decir, porque antes seríamos, no sé, como en un día 100 visitas, ¿no? Hoy en día recibimos más o menos lo mismo, pero usualmente subo un video en una hora y después de eso ya está 100 visitas. O sea, mínimo por día, Sniper México está ganando aproximadamente entre 500.000 visitas. Y antes estaba ganando un poquito menos, en veces más, ¿no? Pero bueno, amigos, esto es un gran esfuerzo por parte de todos, que les agradezco. Ya estamos llegando a los casi 1.400 suscriptores. Y pues gracias a todos ustedes que nos han apoyado, y que están conmigo desde que comenzamos todo esto. Y pues sí, amigos, hagamos siempre en México algo mejor, un mejor canal para la comunidad, la nuestra mexicana. Más adelante igual haremos otro torneo de 4 contra 4 de snipers, Black Ops 2.
para finalizarlo y después esperar a lo que viene siendo Call of Duty Ghost. Sobre el torneo se llevará a cabo igual por Battlepoint y el premio, estamos pensando entre darlo unos 1500 Microsoft Points a cada jugador o por el equipo completo así en general. Pero no sé, todavía no me he decidido muy bien por el precio, amigos, porque como dependen también en veces como les digo, también dependiendo. Pero sí, amigos, de que habrá premio, eso está garantizado. Allá Russo ya recibió sus puntos y todo eso, ya jugamos, Russo ya quedó como el número uno. También comenzaremos haciendo los rankings. Y pues hay de uno contra uno y rankings de clanes, ¿no? También de 4 contra 4, también como youtubers, aquellos que quieran, interesados en clanes, que son grandes, conocidos, no sé, o que están comenzando, igual me pueden pasar acá su link, yo los voy a poner acá al lado de la descripción, y pues, a otros jugadores que quieran unirse a un clan o algo, pueden chequearlos ahí, hablar con ustedes y pues entrar a algún clan, ¿no? Entonces tendríamos un poco más las cosas. Y pues sí, y como repetía, lo del torneo, el torneo se llevará más o menos aproximadamente en un mes, como a finales de junio o a principios de julio. Más o menos, y las razones de eso es porque mi escuela acaba en mediados de junio y también quiero preparar todo para no tener problemas como los técnicos pasados, como los torneos pasados, amigos. Y pues sí, y también les quería decir que aquellos que quieran participar en todos estos que yo les he dicho, pues bienvenidos, ¿no? Y los que no, pues bueno, ¿qué podemos hacer, amigos? Ustedes pueden dejar acá sus ideas en los comentarios, likes y propuestas sobre algunas series que quieran que hagamos. Pero repito, quiero que ustedes me apoyen porque este es el canal comunitario de nosotros, no es mío, sino es de ustedes. Y pues sí, amigos, ya mero vamos por los 1400 suscriptores. Ya en un tiempo yo creo que vamos a llegar a los 1000, poco a poquito vamos a ir dándonos a conocer más. Y no sé, tal vez algún día llegar a ser un canal representativo de todos los mexicanos, ¿no? Y especial, bueno, el canal que soy como mexicano, pero ahora realmente estamos viendo muchas, bueno, estamos aceptando lo que viene haciendo todo lo que vienen siendo latinos, aunque principalmente mexicanos, pero a la misma vez a que ayudar a nuestros amigos que vienen siendo latinos, ¿no? Pero sí, amigos, básicamente eso ya es todo. Cualquier otra duda me lo pueden dejar acá en los comentarios. Aquellos que quieran apoyarme con estas nuevas series que os he dicho, manden un mensaje por YouTube. Y hay que quedarnos de acuerdo, ¿no? Bueno, eso es todo, amigos. Gracias. Se despide Project Destiny. Y ya saben, cualquier cosa ahí déjenlo en los comentarios. Nos vemos, compas. Your work is appreciated. Well done.